Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo sobre sus carros. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que tienen que mirar cuando vayan a comprar un neumático, porque pues hay varios tipos de neumáticos en el mercado. Cuando vayan al supermercado, bueno, a la zona de los carros, bueno, donde vayan a comprar sus neumáticos, entonces pues deben de saber qué es lo que van a comprar. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Bueno, lo primero que les recomiendo a la hora de comprar su llanta, neumático o rueda, bueno, como le quieran decir, pues las ruedas de su auto, ¿no? Uno generalmente le compra las cuatro. Les recomiendo primero que todo que le hagan caso al manual de su auto. En el manual de su auto les van a decir, pues les van a decir qué tipo de neumático es bueno para su auto. Muchos piensan pues que obviamente pues para un carro hay muchos fanáticos de que dicen, bueno, nada como lo original, lo que recomienda el fabricante, ya, eso es lo que hay. Entonces, pues ustedes en el manual de su carro, en la sección donde dice las especificaciones de las ruedas o llantas o neumáticos de su auto, pues les van a salir 3, 4 simbolitos que son los más importantes a la hora. Les va a salir, digamos, un ejemplo, en el Spark sale, digamos, 145-80R13, ¿sí? Esa especificación me sale. Ahorita les explico qué quiere decir cada cosa. Tranquilos. Como les había dicho anteriormente, este dato de acá es lo más importante que hay que mirarle un neumático cuando uno lo va a comprar. Esto que dice acá, 175-70R13. Esto es lo más básico a la hora de comprar un neumático que ustedes deben de saber. Entonces les voy a escribir qué es lo que quiere decir cada número de esos. 175. ¿Qué quiere decir eso? Ese 175 quiere decir el ancho de nuestro neumático. Eso quiere decir cuánto mide ancho. Es un dato que está dado en milímetros. Quiere decir que este neumático en particular mide 175 milímetros de ancho. O sea, en centímetros sería 17,5 centímetros de ancho. Si fuera más delgado, que de hecho las ruedas más delgadas creo que miden 145, querría decir que el neumático solo mide 14,5 centímetros de ancho. Entre más delgado sea, nuestro auto pierde más estabilidad y capacidad de frenado, pero pues le queda en teoría un poco más fácil para rodar, aunque perdemos estabilidad en las curvas y eficacia de frenado. Y entre más ancho sea nuestro neumático, no sé, uno que mida 185, 195, 205, bueno, hay unas ruedas de unos carros más deportivos que ya miden 225, 245, esas ruedas que proporcionan mucha estabilidad en las curvas y mucha capacidad de frenado. Pero si tú le colocas a tu Aveo o a tu Spar unas ruedas demasiado anchas, van a frenar demasiado tu carro, haciendo que ese 5% de importancia que tienen los neumáticos sobre la aceleración y sobre el rendimiento de tu auto, pues obviamente se vea muy afectado por lo ancha de la llanta, del neumático. Generalmente el fabricante da dos opciones de ruedas, o sea, de neumáticos. Digamos la de que yo ando en el Nissan Sentra, él da dos opciones. La primera, 165-70R13. O la otra, 175-70R13. O sea, siempre le recomiendo la opción más anchita. O sea, este tiene opciones 165 o 175, pues según lo que recomiende el fabricante, o sea, la Nissan. Pues yo siempre le recomiendo la más ancha que recomiende su fabricante. ¿Por qué? Pues como les dije ahorita en el video. Si ustedes son amantes de las modificaciones o están incursionando en ese mundo y quieren, no, yo le quiero poner las ruedas más anchitas a mi carro porque me parece, digamos en el caso del Spark, me parece que una llanta 155 de ancha me parece muy delgadita y me gustaría meterle, no sé, una un poquito más anchita que sea más estético el carro. ¡Listo! Métanle entonces 10 milímetros más de ancha, o sea, si el máximo de su auto que le recomiendan es 165, póngale 175. En el caso de este, que el fabricante recomienda máximo 175, le pueden meter máximo un 185, porque es que si le meten más, o sea, digamos, no sé, este dice 175, ya le ponen 195, ya queda muy frenado el carro porque la superficie de contacto ya es muy, muy grande y no aguanta. Otro consejo no menos importante, por favor, siempre manténganle la misma medida de neumáticos a las cuatro ruedas. Listo, la misma medida, o sea, no seamos tan... No es que adelante le puse 185 y atrás 165, no, malísimo.
las cuatro del mismo tamaño. ¿Listo? Ahora vamos a explicar el 70. Esto hay un slash 70. Bueno, ¿qué quiere decir 70? 70 quiere decir que es el perfil de la llanta, el alto del neumático. El alto del neumático, o sea, desde el rin hasta pues la banda de rodamiento. Entonces, esto de acá es el perfil, que dice que es 70. ¿Pero 70 qué? Es el 70%. Esto quiere decir que esto es el 70% de esto. ¿Listo? O sea, ese 70 es que el neumático es de alto, el 70% de lo que es de ancha. ¿Listo? Entonces, esto como mide 175 milímetros, quiere decir que esta llanta es de alta, el 70% de 175 milímetros. Bueno, eso debe dar un valor. Entre más alto sea el neumático, más resistencia a los huecos tiene. O sea, amortigua mejor los huecos. Los baches, las imperfecciones de la vía, los resiste mejor. ¿Por qué? Porque lo primero que amortigua los desbalances de la vía en nuestro auto son los neumáticos. Luego va el rin y luego ahí sí ya entraría a amortiguar el amortiguador, la suspensión y después pues ya el pobre chasis del carro. Entonces esto es lo primero. Entonces, una rueda altica que tenga un buen perfil, digamos esta tiene 70 y más de 80, de 75, así como hay de 60, bueno, de menos, hace que la amortigüe mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que las ruedas que son muy altas no resisten tanto altas velocidades, ni tampoco tienen tanta estabilidad en las curvas como una que tuviera un perfil más bajito, fuera menos alta, menos alto el neumático. Ahora, ¿qué tiene o en un neumático más delgadito? Primero que todo, el carro se te va a ver mucho mejor. Unas ruedas bonitas, uno dirá, ruedas bonitas de un carro que sean anchitas y no tan altas. O sea, más o menos lo contrario a esto. Que no sean tan altas, o sea, que sean más delgaditas desde el rin hasta la banda de rodamiento y que sean un poquito más anchitas. Eso es una llanta que se le ve estética a un carro. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? Bueno, si esto es más delgadito, el amortigüe a los huecos, baches, imperfecciones de la vía, pues va a ser mucho menor. Por lo tanto, ustedes pueden pisar un hueco y se les va a dañar la rueda, se les puede reventar la rueda, deformar el rin o hacérsele un huevo a la rueda, haciendo que pues tuve que cambiarla. Entonces, pues por ese lado es malo. Si ustedes ya saben conducir y casi no pisan baches ni huecos, son buenos esquivando, es muy bueno una rueda, un neumático que no sea tan alto, o sea, que el perfil sea bajito, porque gana mucha estabilidad en las curvas y la resistencia a las altas velocidades es mucho mejor, haciendo que el carro sea más dinámico a altas velocidades. También la capacidad de frenado y todo le puede mejorar un poco con un perfil más bajo. Por eso es que las camionetas tienen el perfil tan alto, porque cuando hacen una camioneta, una 4x4, bueno, lo que sea, pues solamente la hacen pensadas en los huecos, en los baches, en las imperfecciones, en los caminos destapados y no pues tanto en la velocidad. Y por eso es que los carros deportivos, los BMW, bueno, muchos carros deportivos, tienen los perfiles de la llanta bien bajito para la estabilidad en las curvas, la velocidad, ese tipo de cosas. Ahora vamos con la R. Es un mito pensar que la R es de rin. No es de rin, es de que la construcción de la rueda es radial. El 13, ahora sí, ese después de la R de radial, que viene el número que viene siguiente, es un 13. ¿Qué quiere decir eso? Que este neumático está hecho para casarle a este rin, que este rin es de tamaño de 13 pulgadas, que van desde aquí hasta aquí, el tamaño del rin. Por lo tanto, si ustedes llegan a tener un carro de rin 14, 15, 16 y ustedes ven ruedas en promoción, bueno, neumáticos en promoción, pero son 13, obviamente entonces botaron la plata, porque obviamente yo creo que ese es el dato mínimo, el dato básico más importante entre los datos básicos. Ustedes llegan a comprar un tamaño de rin diferente para el neumático, diferente al rin de su carro, pues obviamente si es más chiquito pues no les va a casar la rueda, y si es más grande pues no va a sellar el neumático. Por lo tanto, entonces habrían botado su plata. Yo creo que el dato más importante es el dato que está después de la R, porque ahí es donde el neumático les debe casar con esto. Cuando ustedes van a comprar una rueda, obviamente tienen el primer dato que tienen que mirar es que sea el rin que es. Les voy a dar un dato adicional ahí como para que después no se queden con la curiosidad,
¿Qué es ese dato que sigue después de los datos más básicos que ustedes le deben leer? Una rueda que en este caso dice 82T. El 82 es el índice de carga. Quiere decir, ahorita les voy aquí a subir una tablita. Listo, ya la vieron. Esa tablita dice, dependiendo de este número, cuántos kilogramos puede cargar el neumático antes de reventarse o deformarse. Pero no quiere que sean 82 kilogramos. Eso es la tablita, ahí les mostré. 82 es nomás una unidad de medida que demuestra pues cuántos kilogramos puede cargar cada neumático. Obviamente no se asusten si ven que el neumático carga solamente 300 o 400 kilogramos, porque eso lo tienen que multiplicar por 4, que es el número de neumáticos que tiene su carro. Por último, vamos a hablar de la T. Esa T, ¿qué quiere decir? Es el índice de velocidad. El índice de velocidad máxima que alcance el neumático antes de deformarse o estallarse. En este caso la T es para que uno no puede rebasar los 180 km por hora, o si no, la llanta, el neumático o se deforma o se puede explotar. ¿Listo? Igual lo que yo les dije, entre más ancha y delgadita sea la llanta, el valor de la T se va a acercar más hacia la Z. Y entre más delgadita y alto sea el perfil de la llanta, pues obviamente va a estar en una letra más bajita. Puede ser S, T o Q o algo así, una letra más bajita. Igual aquí les voy a dejar la tablita del índice de velocidad máxima que alcance el neumático. Esa nomenclatura que ustedes están viendo en la rueda, en toda la rueda sale en el mismo orden. ¿Listo? En todos los neumáticos salen en el mismo orden esas especificaciones. 175, rayita 70, R13 y después el número del índice de carga y el índice de velocidad. ¿Listo? En todas sale en el mismo orden para que no se confundan. Bueno, me tocó bajar el parasol porque malísimo, se me estaba en una mancha ahí porque el sol está saliendo preciso. El inflado, ¿cuánto infla nuestro neumático? Recuerden que eso incide bastante sobre la aceleración de nuestro carro. Bueno, la medida perfecta oscila entre los 30, no, malísima esa línea que está ahí, pero bueno, entre los 30 y los 35 libras de presión. ¿Listo? O sea, en la bomba, en la montallanta donde usted vaya, donde ustedes vayan, le mandan echar entre 30 y 35 de presión. Obviamente, si ustedes quieren saber el dato exacto, el dato oscila entre eso, entre ese gran que les di. Pero si ustedes quieren saber el dato exacto, aquí en el marco de la puerta, cuando ustedes abren la puerta está, o detrás de la tapa de combustible, ahí les sale el dato exacto de cuánto hay que echarle a las ruedas delanteras y a las traseras. Les recomiendo, además de eso, echarle 2 libritas más de aire adelante que atrás. Ejemplo, en este carro, el fabricante recomienda que se le eche 28 en las 30 en las 4 ruedas, algo así. Yo le echo 32 adelante y 30 atrás. Es un poquito, que eso no va a dañar su carro, pero si en los autos de tracción delantera, como este, como la mayoría de carros, a ver, que ustedes tuvieran mucha plata y pudieran comprarse un carro de tracción trasera como un Camaro, un Mustang, algo así, o un BMW, entonces, como son de tracción delantera estos carros, le queda más fácil al motorcito mover las ruedas porque están un poquito más infladas. Ojo, 32, o sea, 2 libritas más de lo que recomienda el fabricante. No voy a echar 35 o 37 porque ya queda muy inflada y pues se pueden dañar los amortiguadores. Y recuerden, por favor, no compren neumáticos de segunda mano, las ruedas de segunda mano no. A no ser que sea una fuente muy confiable, no sé, su papá o su mamá, alguien así que ustedes confíen y sepan que no los va a estafar. Porque van a un montallanta donde les venden neumáticos usados y lo más seguro es que sea un neumático que tuvo algún accidente, alguna vaina y está dañado, se les va a reventar, algo así, por favor. Si te gustó este video, regálame un like. También recuerden suscribirse, comentar, compartir. Comenten aquí abajo qué otros tutoriales que quieren que les haga. Yo he recibido todas sus solicitudes. Tranquilos, que ahí vamos paso a paso. Y si ustedes denle like, si también quieren saber que les haga un video sobre cuándo hay que cambiar las ruedas de nuestro carro. O sea, en qué circunstancias hay que ya comprarle ruedas nuevas a nuestro auto. Los quiero. Disculpen la mancha que estuve todo el rato ahí. Bye.